Hace pocos días se celebró el Día del Padre, pero no todos tuvieron la fortuna de convivir con sus hijos, como por ejemplo los elementos del ejército mexicano. Esta ocasión te voy a mostrar cómo son las rutinas de estos hombres que a diario reciben adiestramiento y cumplen con rutinas iniciando por el pase de lista. Este fin de semana pudimos entrar a las instalaciones de la 13ª Zona Militar con sede en Tepic para ver cómo estos también padres de familia, en su mayoría, cumplen con su trabajo pero también llevan a sus seres queridos en sus mentes. Durante estos adiestramientos pudimos ver a cientos de jóvenes que prestan su servicio militar para liberar sus cartillas y cómo, luego del pase de lista, ingresan al comedor a desayunar en una fila junto con las jóvenes voluntarias. Con una persona que tiene una alteración psicoemocional. Todos hemos tenido algún amigo, algún familiar, qué decir de los elementos de la base de operaciones mixtas Labum, donde encontramos a este soldado de apellido Pelayo, quien nos narra cómo es su vida dentro del ejército mexicano. Tengo un hijo. ¿Tiene un hijo? Un hijo. ¿Cuántos años tiene? 5 años, ya próximo a cumplir 6 el 24 de octubre. 5 años en el servicio militar. ¿Qué fue lo que le llamó entrar al servicio militar? Pues desde pequeño nos llama la atención, lo normal, ¿no? Saludamos a los soldados y así, pero pues nada más era así como de inicio, de pequeño. Ya posterior, cuando crecí y ya hice el servicio militar, pues me llamó la atención, me gustó lo que hacían y pues quise ver qué se sentía realmente ser soldado. En medio del peligro, ¿ha sentido la nostalgia de abrazar a su hijo? Sí, pues todo el tiempo, cuando hacemos cosas pues riesgosas todo el tiempo, ¿no? Tanto en los patrullamientos como cuando andamos en la sierra, en erradicaciones, todo eso. Pues sí, la distancia, pues cuando uno, debido a las circunstancias, la pasa un poco mal, pues sí se viene a la mente pues la familia, pues más que nada los hijos. ¿Piensa usted hacer carrera aquí en el ejército, ascender
y pues terminar aquí, jubilarse quizás aquí en el ejército? Sí, claro, es la idea, meterme a una escuela, a un colegio militar, proseguir, seguir estudiando, ascender de grado, o sea, oficial. Bueno, yo cuando inicié la meta era capitán segundo, no sé si ya cuando tenga algún grado, pues quiera seguir estudiando más. Pero pues por lo pronto la meta es capitán segundo. ¿Le ha tocado estar fuera de su casa, fuera de la ciudad de donde usted radica por meses? Sí, pues de hecho casi todo el tiempo. Es raro que, bueno, que yo, bajo a lo que yo hago como infante, esté aquí en plaza, es muy raro. Yo regularmente siempre estoy desplegado en las bases de operaciones de 3-4 meses. ¿Su hijo cuando lo ve llegar a su casa, usted no, qué siente? Pues, bien, me abraza, me besa y anda bien volado mi hijo, y pues yo igual. Y pues es lo que le da motivo a uno, pues, para seguir adelante. ¿Usted piensa inculcarle entrar al ejército? Pues la verdad sí me gustaría, sé que es una buena profesión. Igual él, me gustaría que él iniciara desde el colegio, no como soldado raso, pues. Pero pues sí me gustaría. Echarle ganas ahí a esa situación. ¿Usted el Día del Padre lo festejó con su hijo? No, me la pasé trabajando, estaba desplegado, pero pues ya tuve oportunidad de venir para acá, de salir, y pues ya me tocó ver a mi hijo. Pasa a formar a su personal, preparándose para salir. Parte, este soldado de infantería de apellido Nava, el pasado Día del Padre sí logró estar con su familia. Buenos días. Esa es la actividad que usted realiza diario. Diariamente, esa es también su rutina. ¿Cómo fue que le nació el amor por entrar al ejército mexicano? Pues de hecho, desde muy niño, al mirar pasar, ahora sí que en el momento de los desfiles, pues sentía que me llevaba la sangre, pues un día voy a hacer eso. ¿Sintió ganas de entrar al ejército, sí, a las filas? Sí, aquí estoy. ¿Cómo ha sido su vida aquí dentro del ejército mexicano? Pues al inicio sí fue muy dura, porque fue dejar a la familia, pues fue el sacrificio que yo hice, dejarlo. Pero pues uno no se acostumbra, pero uno se hace la idea. Pues, se hace la idea de trabajar aquí. ¿Usted tiene hijos? Así es, tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Qué tan difícil es dejarlos allá en su casa? Pues sí, es algo difícil porque uno se pierde muchos momentos de ellos. O sus momentos de sus clausuras, al igual cumpleaños, algún festejo que le tienen a uno. No siempre puede estar con ellos. ¿Le ha ocurrido de que está la clausura de algunos de sus hijos y usted no puede estar ahí acompañándolo? Así es. ¿Qué le dice? ¿Le reclama?
Pues en un momento sí, pero ya pues entienden ellos, uno les puede explicar. Y, pues creo que una parte ellos también están tan orgullosos, sienten orgullo de que uno esté aquí. Es un orgullo muy bonito para usted. Así es, para mí como mi familia. ¿Siente nostalgia en ocasiones de que usted está aquí en la guardia, a veces sufriendo pues el frío y pensando en sus hijos? Sí, la verdad sí, hay veces que no. Como todo un momento que uno dice, bueno, pudiendo estar en mi casa, aquí estoy sufriendo, a veces uno bajo la lluvia, pero pues es lo que a uno le nace estar aquí. Lo trae en el corazón. Sí, bien puesto en el corazón. Sus hijos, cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Los abraza? ¿Trata de sentirlos cerca? ¿Aprovechar las horas? Así es lo más especial que hago. El primer momento lleguen y me abrazan con cariño, pues. Y al igual yo trato de estar todo el tiempo que se pueda con ellos. No le hace que me desvele, pero trato de disfrutar un momento. ¿Alguno de ellos le ha externado que quiere ser lo que usted hace? Sí, mi hijo tiene 5 ¿Qué le dice? Años, que él quiere ser igual como yo, como yo pertenezco aquí a la banda de guerra. Él igual en el kinder hizo lo posible por sacar ahora sí, por portarse bien y tener una buena conducta. Y pertenece a la banda de guerra también de su kinder. ¿Qué le quiere usted dar como mensaje a su hijo en estos momentos? No, pues de que igual que yo, pues si él le nace y tiene la satisfacción de ser militar y tiene mucho cariño hacia el medio militar, pues que le eche ganas nada más y pues que se ponga las pilas. Acaba de pasar el Día del Padre, ¿festejó sí con sus hijos? Pues por suerte sí me tocó. ¿Le tocó festejar? Con el tiempo de la franquicia. Pero a muchos compañeros de usted que no les tocó. ¿No? De hecho es el primer año que de 5 años que tengo aquí yo en el medio, es el primer año que me tocó. ¿Cómo se la pasó? No, pues sí, a gusto, me divertí mucho igual con mis hijos. Como verán, los soldados del ejército mexicano extrañan a sus familias, pero su amor por la patria los ayuda a seguir adelante con los riesgos que a diario enfrentan. Todos los días, estos hombres se ponen el uniforme y junto con los que ellos llaman sus hermanos, inician sus labores para cumplir con las órdenes que se les encomiendan en el lugar y terreno donde ellos se encuentren. 'Nunca es tarde para decirle feliz Día del Padre a quien tú admiras y tratas de seguir sus ejemplos. Nuestras felicitaciones a todos los padres del Ejército Mexicano.